Estimados maestrantes, buenas noches, Ana Rosa. Buenas noches. Buenas noches, Arleni. Arleni López. Muy buenas noches. Buenas noches, Berly. Berly. No está conectada, Berly. Eduardo, buenas noches. Eduardo. Buenas noches. Edra, buenas noches. Edra. Buenas noches. Gabriela. Saludos. Gabriela, buenas noches. Buenas noches. No están dormidos. Carla, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Leonel. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Nancy, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Tere, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Y Víctor. Buenas noches, Víctor. Bueno, buenas vamos noches, a empezar el curso de investigación. Vamos a tratar de ver algunos conceptos básicos que ustedes tienen que manejar y algunas aclaraciones que ustedes necesiten después de lo que han leído, ¿verdad? Ustedes me pueden plantear y en cualquier momento me pueden interrumpir para que yo pueda aclarar. La primera cosa es que vamos a ver la etimología de la palabra investigación. Pero más que la etimología, vamos a ver su significado. Entonces, fíjense bien que el significado de la palabra investigación está en relacionar y describir alguna cosa. Si lo ven en el diccionario, van a ver que la palabra investigación es la acción de indagar, averiguar, inquirir sobre un hecho, conocimiento de él. Pero lo importante de la investigación es que la investigación es un hecho intencional. Ya le puse el horario. Eso te va a ayudar porque la investigación es un hecho intencional. Fíjense bien en eso. ¿Qué quiere decir que la investigación es un hecho intencional? Que cuando nosotros averiguamos, cuando nosotros inquirimos de algo, es porque deseamos conocer algo. ¿Cuándo te lo dan? Nosotros todos los días estamos observando y viendo una serie de fenómenos o de situaciones de la realidad. Pero eso es espontáneo. Si ustedes van en la calle, se van a dar cuenta que van a ver camionetas, van a ver una serie de circunstancias, pero ahí, para que ustedes se muevan a investigar, la primera pregunta es que se tiene que hacer. Toda persona que hace investigación, la primera pregunta que se hace es, ¿por qué está pasando lo que estoy observando? Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, ven que está nublado, eso lo observa todo el mundo, pero no todas las personas se preguntan por qué está nublado, ¿verdad? Entonces, las personas que lo observan y no se preguntan por qué está nublado, no les va a interesar averiguar por qué está nublado. Entonces, la primera cosa que quiero que ustedes queden claro es que ese proceso de indagar, averiguar, inquirir, en términos de investigación, es un hecho o una acción intencional. No es espontánea. Tiene que ver con que automáticamente ustedes estén interesados y por lo tanto se pregunten por qué, el porqué de las circunstancias. Teniendo claro eso, entonces, ya podemos darnos alguna definición de investigación. Porque con eso dice que se vota todo, de todo mundo.
¿Alguien va a preguntar? ¿Alguien me está preguntando? ¿Alguien oigo ahí alguna? ¿No hay? Bueno, si no, entonces veamos, la investigación es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aproximación y solución de problemas e interrogantes de carácter científico. Noten, por favor, que dice que la investigación es una actividad humana. Aquí está en duda de que efectivamente sea exclusivamente de la humanidad la investigación. Hay científicos que han demostrado que, por ejemplo, las hormigas investigan. No sé si en su casa ustedes han visto, por ejemplo, alguna hormiga sola. Se ha demostrado que cuando una hormiga anda sola, anda investigando. Estoy oyendo que habla alguien. ¿Tiene alguna duda? Pero yo tengo bloqueado en mi casa. Jóvenes. Bueno, insisto, les decía que la investigación es una actividad esencialmente humana, pero cuando yo digo que hay algunas dudas ahora porque algunos investigadores han encontrado que ya no es exclusivamente de los seres humanos el proceso de investigación. Se ha encontrado que tanto las hormigas como las abejas investigan, pero obviamente investigan para resolver ciertos problemas y fundamentalmente el problema de alimentación. Si ustedes ven en su casa una hormiga que anda sola, esa hormiga es una hormiga investigadora. ¿Qué es lo que anda investigando? ¿En dónde hay alimentos? Identifica dónde hay alimentos e inmediatamente regresa e informa a las demás hormigas y después se arma la fila donde todos van a, por ejemplo, en su casa, sin duda alguna ustedes pueden ver que hay un animal muerto, una cucaracha que la mata, de repente una hormiga la identifica y esa hormiga solo la observa, regresa y se regresa. Entonces, la investigación ya no necesariamente es humana, ¿verdad? Pero este al principio es fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre los animales y nosotros como personas en la investigación? Que nosotros hacemos la investigación de manera racional. En cambio, los animales hacen investigación de carácter instintivo. Ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que dice que la investigación está orientada a dos cosas. Noten, por favor, porque esta va a ser la esencia de lo que vamos a ver como investigación. Está orientada, por un lado, a adquirir nuevos conocimientos y, por otro lado, a la solución de problemas o interrogantes de carácter científico. Ya van a ver ustedes que, al final de cuentas, los dos grandes bloques de la investigación van a estar, uno, que está orientado a generar nuevos conocimientos, y la otra está orientada a la solución de los problemas. Eso lo vamos a ver en unos minutos para que ustedes tengan... Ahora, cuando les hablaba yo de esa diferencia entre la investigación que hacen los animales y la investigación que hacen los seres humanos, es porque, al final de cuentas, la investigación tiene un carácter intelectual y experimental. Se dice que es de carácter sistemático con la intención de incrementar los conocimientos de un determinado asunto. Los animalitos que les hablaba automáticamente no hacen investigación intelectual, sino que exclusivamente lo que hacen es una investigación instintiva. Intelectual quiere decir que es de carácter racional. Experimental quiere decir que probamos, que comparamos. Siempre que estamos haciendo un experimento, estamos probando, estamos comparando. Por eso se dice que es de experimental. Y de carácter sistémico es porque generamos información y a partir de la información sacamos conclusiones. Por eso se dice que es de carácter sistémico.
siempre que hagamos investigación, vamos a captar información y lo que vamos a tomar, al final de cuentas, es conocimientos o un conjunto de decisiones. ¿Está claro hasta ahorita o hay alguna duda? Sí, claro. ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos a ver, ahora, ¿cuál es la importancia en la administración pública? Nosotros recuerden que automáticamente estamos estudiando administración pública. Entonces, la administración pública, les quiero plantear una cosa muy importante porque quisiera que lo entendieran. Nosotros tenemos, al final de cuentas, en términos de investigación, podemos ver dos cosas. Podemos haber fenómenos o podemos haber problemas. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos? Los fenómenos son aquellas circunstancias que se nos presentan y que normalmente tienen un carácter natural. Por ejemplo, en la administración pública, un fenómeno que está pasando en este momento se llama desmotivación. Todas las personas en la administración pública, bueno, no todas, no sé qué tanto están ustedes motivados o desmotivados, pero en general en la administración pública hay un grado de desmotivación. Entonces, ese es un fenómeno que se está dando, que lo podemos observar. Si nosotros nos queremos explicar por qué es la desmotivación y nos quedamos solo en querernos explicar, entonces solo estamos estudiando el fenómeno. Pero cuando ese fenómeno vemos que está afectando algo, ese fenómeno ya se convierte en un problema. Por lo tanto, ya no nos interesa solo conocer por qué se da la desmotivación, sino queremos encontrar cuál es la solución para que ya no haya desmotivación. Entonces, en la administración pública vamos a encontrar muchos fenómenos que podemos observarlos y que esos fenómenos se pueden convertir en graves problemas. La pregunta es, ¿y cuándo surge la necesidad de la investigación? Cuando nosotros nos preguntamos por qué está sucediendo ese fenómeno. Mientras no nos preguntemos, no hay proceso de investigación ni nos mueve a la investigación. Por ejemplo, hoy se habla mucho de la corrupción en la investigación pública. Bueno, nosotros podemos ver, oír, platicar, pero no nos preguntamos, por ejemplo, sabemos que ahí está el fenómeno. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. Uno, explicarnos por qué se da la corrupción en la administración pública. Y ahí solo estamos generando conocimientos, nos estamos explicando el fenómeno de la corrupción. Punto. En el otro caso, vemos la corrupción como un problema. Entonces, cuando vemos la corrupción como un problema, ya no queremos solo conocer por qué se da, sino queremos plantear soluciones al problema. Por eso entonces se dice que hay dos cosas importantes. Cuando ustedes solo quieren conocer el fenómeno, pero no quieren resolver, se dice que estamos generando conocimiento o estamos generando una teoría. ¿Qué son las teorías? Las teorías son las explicaciones de los fenómenos. Por ejemplo, hay una teoría ya, que la teoría por qué nosotros tenemos energía. ¿Por qué los seres humanos tienen energía? Bueno, ¿de dónde viene la energía? Bueno, eso se le hizo una pregunta desde hace mucho tiempo a Einstein y ya se la respondió. Los seres humanos tienen energía física. Esa energía física, según Einstein, ya, él se preguntó por qué los seres humanos tienen energía. Investigó por de dónde venía la energía y se encontró que automáticamente la energía de los seres humanos viene de los alimentos. Los alimentos son de dos tipos, de origen animal y de origen vegetal. Pero se demostró que todos los alimentos tienen un origen vegetal.
Si ustedes comen gallina, por ejemplo, la gallina tiene energías. Cuando ustedes se comen su pollo en la noche o el almuerzo, tiene energía. Pero ese pollo ya comió maíz. Y maíz es un vegetal. O sea que la esencia de la energía que nosotros tenemos es esencialmente vegetal. Entonces, bueno, podemos quedarnos ahí, ya nos dieron una teoría. La teoría puede irse ampliando. La teoría se amplió porque se preguntaron de dónde viene entonces la energía de los alimentos. Y Einstein llegó a la conclusión de que la energía de los alimentos viene del sol. Ustedes saben que el sol, cuando lanza sus rayos, automáticamente esos rayos tienen energía. Entonces las plantas, a través de un mecanismo que se llama fotosíntesis, convierte la energía solar en energía alimentaria. Cuando nosotros comemos, convertimos la energía alimentaria en energía física. Cuando hacemos ejercicios o hacemos un trabajo, convertimos la energía física en energía calorífica. Y esa energía calorífica regresa al sol y eso da constantemente vuelta. Esa se llama la teoría de la energía. ¿Y qué dice la teoría de la energía? Que la energía no se crea ni se pierde, solo se transforma, que es lo que les expliqué en este momento. Pero para llegar ahí solo tenemos una explicación, ¿verdad? Ahora, esa explicación nos puede servir para resolver problemas. Pero entonces en la administración pública sucede igual. Por ejemplo, hoy se dice que la administración pública es ineficiente. Algunos lo hacen desde el punto de vista ideológico, que quieren desprestigiar a la administración pública, pero otros lo hacen ya desde el punto científico. ¿Y qué significa que es ineficiente? La ineficiencia en la administración pública significa que estamos haciendo las cosas a muy largo plazo, en mucho tiempo, perdón, y con un costo muy elevado. Para ser eficiente, entonces, lo que tenemos que hacer es reducir el tiempo de hacer las cosas y el menor costo. Pero nosotros nos podemos explicar por qué somos ineficientes. Y empezamos a ver que lo que sucede es que a veces no hay procesos claramente definidos. Hay muchas instituciones en donde sus procesos no están claramente definidos. Y algunas que tienen procesos claramente definidos, se encuentran que esos procesos no tienen estudios de tiempos y movimientos. Simplemente se pusieron los procesos, pero no se estableció en qué aspectos del proceso nos podemos reducir los tiempos. Entonces, fíjense bien cómo a partir de la investigación podemos llegar a mejorar. Hoy, por ejemplo, ya existe una teoría que se llama la teoría de la organización, que sin duda alguna clase ustedes van a ver lo que es la teoría de la organización. ¿Y qué dice la teoría de la organización? Dice que las organizaciones solo pueden funcionar cuando tienen una estructura claramente definida. ¿Y a qué se refiere en eso de la estructura? Se refiere a una jerarquía, a un grupo de jerarquía y a una serie de procesos. Si una organización no tiene unas jerarquías bien definidas y no tiene procesos, entonces no puede funcionar adecuadamente. Nos lo explicamos y eso nos puede servir para resolver problemas. Por eso es que es muy importante este curso en la carrera que ustedes están llevando, porque les va a permitir conocer muchos fenómenos. Los van a conocer a profundidad y a partir del conocimiento de esos fenómenos van a poder presentar propuestas. Los fenómenos pueden ser propiamente al interno de la administración o pueden ser afuera de nuestra administración. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos indicadores. Los indicadores nos dicen qué tan grave o qué tan pequeño es un problema. Por ejemplo,
un indicador muy grave que tenemos nosotros es el nivel de desnutrición crónica. Nosotros sabemos que la desnutrición crónica hoy en día, en términos estadísticos, representa el 46%, que significa que de cada 100 niños, 46 tienen desnutrición crónica. Bueno, entonces nos podemos preguntar, si somos curiosos, si tenemos acuciosidad, nos preguntamos por qué se está dando ese fenómeno, ¿verdad? Si nosotros tenemos en la administración pública una Secretaría de Seguridad Alimentaria, tenemos un Ministerio de Salud, tenemos un Ministerio de Agricultura, y si esas tres instituciones tienen recursos, ¿por qué la desnutrición crónica, en lugar de disminuir, ha venido aumentando? Bueno, entonces ya teniendo, nos procedemos a investigar, nos vamos a encontrar con algunas teorías que ya existen, y hay una teoría que dice que, fíjense bien que cuando se habla de desnutrición crónica, lo crónico quiere decir que siempre va a existir. O sea que un niño que sufre de desnutrición crónica, ya quiere decir que siempre va a sufrir desnutrición. ¿Y cómo se lo explicaron ellos? ¿Cómo se explica eso? Se explica que cuando un niño en la etapa de los 100 días, no es, de los 1000 días, no es adecuadamente alimentado por la madre, su sistema digestivo se va deteriorando y fundamentalmente lo que es el metabolismo. El metabolismo es el mecanismo mediante la que la energía alimentaria se convierte en energía física. Entonces, cuando la energía, los niños no tienen su metabolismo, se va perdiendo, y por lo tanto, siempre que coman, el metabolismo ya no va a ser capaz de absorber los alimentos que los dan las plantas, y por lo tanto, esos niños siempre van a sufrir problemas de nutrición, por eso se dice que es de nutrición crónica. Entonces, ¿por qué les estoy explicando eso? Porque en la administración pública nos vamos a dar cuenta de los problemas internos. Por ejemplo, ¿qué problema? Ineficiencia, corrupción, desmotivación, de excesiva burocracia, pérdidas de tiempo, un montón de cosas que existen en la administración pública, ¿verdad? Internamente, pero también nos podemos dar, a través de la investigación, nos podemos dar en cuenta de los problemas que tiene que resolver la administración pública que están hacia afuera. Por ejemplo, hoy ustedes están oyendo lo que es el cambio climático. Bueno, no sé cuántos de ustedes se han preguntado qué es eso del cambio climático, por qué se está dando el cambio climático. Pues ya ha habido un montón de investigadores. Ahora lo que se dice es que nos tenemos que adaptar al cambio climático. Se conoce esa adaptación al cambio climático, se conoce como resiliencia. La pregunta es, ¿cómo hacemos para adaptarnos al cambio climático? Bueno, la adaptación al cambio climático en diferentes campos. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer con la agricultura en el cambio climático? ¿Qué es lo que está pasando con el café? Que el café automáticamente está sufriendo problemas porque ustedes saben que el café normalmente se da en determinadas alturas. Como se da en determinadas alturas, hay un determinado clima. Pero el cambio climático está cambiando el clima. Entonces el café ya no produce lo que tiene que estar produciendo. Ahí tenemos un problema o un fenómeno que podríamos investigar y determinar porque el café es uno de los principales productos de exportación de Guatemala y además es uno de los grandes generadores de empleo. Entonces vean ustedes cómo es tan importante la investigación en la administración pública, que nos permite conocer los problemas internos de la administración, pero también nos permite conocer los problemas externos. ¿Cómo se procede entonces en el caso de la administración? Para investigar. Si vemos que el fenómeno, por ejemplo,
del cambio climático, podemos estudiar, por ejemplo, cuál es el efecto del cambio climático en la producción de leche en Guatemala. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el cambio climático? ¿Qué está produciendo en la generación de leche? ¿Qué podemos hacer ahí? Quedarnos con el conocimiento y explicarnos, por ejemplo. Generalmente ustedes saben que hay dos posibilidades de que las vacas lecheras se alimenten. Una es con pasto u otra es con concentrado. Las vacas lecheras que se administran con pasto, el pasto, porque ahora hay mucho calor, el pasto se calienta. Cuando el pasto se calienta, entonces las vacas ya no se lo pueden comer porque no, pierde el sabor. Entonces ya no lo mastican, sino lo tragan. Entonces su proceso de metabolismo ya no hace una buena transformación y por lo tanto la leche que generan ya no es de la mejor calidad. En el caso de que les den concentrados, pues si les dan concentrados hay un problema. El asunto es cómo se producen esos concentrados. Si los concentrados son eminentemente naturales, pues obviamente puede haber una buena digestión y no va a haber mucho problema. Pero muchos concentrados buscan acelerar el proceso, entonces se vuelven químicos. Eso se vuelve un problema bien complicado, porque muchas lecheras, como el cambio climático, están prefiriendo trabajar con concentrados que trabajar con pastos. Fíjense bien todo el problema que se implica. ¿Qué hacemos entonces en ese caso? Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar el problema y, por supuesto, proponer una solución. Pero proponer la solución no es fácil. Tenemos que investigar cuál es la solución. Por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, en el café, ahora ha tenido muchos problemas con un hongo que se llama roya, la roya del café. Bueno, ya conocemos el problema. Entonces, ahora tenemos que estudiar cómo se produce la roya, por qué se produce la roya, y a partir de ese conocimiento tenemos que proponer una solución. Pero para llegar a esa solución, tenemos que hacer una investigación. No podemos llegar a la solución simplemente porque se nos ocurra mentalmente, sino tenemos que investigar. Ese proceso de investigación tiene que llegar a los siguientes aspectos. Generalmente, cuando nosotros vemos que hay un problema, el problema tiene tres elementos. Esos tres elementos del problema, el primer elemento se llama un síntoma. El síntoma es cómo se nos presenta el problema. Por ejemplo, si ustedes ven a un niño con desnutrición, ¿cómo es el síntoma? Es cómo el niño manifiesta que tiene desnutrición. Generalmente, es fácil cuando ustedes ven un niño que tiene muchas manchas en la cara y normalmente tiene la panza un poquito salida, ese niño ya está mostrando, esos son síntomas de desnutrición, esos son los síntomas. Ahí se nos presentó el problema, ¿verdad? O sea que a través de los síntomas podemos investigar el problema. Entonces, pero para poder resolver el problema no nos podemos quedar con el síntoma. Para poder resolver el problema tenemos que encontrar cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Por eso se dice que todo problema tiene tres elementos: los síntomas, las causas y los efectos. Y nosotros, cuando investigamos, lo que tenemos que investigar cuáles son las causas del problema. Cuando tengamos claridad de las causas del problema, entonces buscamos alternativas de solución. Por ejemplo, cuando vemos a los niños, obviamente la desnutrición crónica genera problemas en el cuerpo. Normalmente un niño que sufre de desnutrición crónica tiende a adelgazarse y a tener. Ese niño puede perder toda la energía, no poder caminar. Entonces lo que hay que hacer es darle un alimento de efecto rápido. ¿Qué alimento de efecto rápido? Hay varias. Por ejemplo, está la incaparina.
La encaparina se ha ya demostrado que es un buen alimento para el rápido. La moringa, no sé si han oído hablar de la moringa. Para que identifiquemos la necesidad de intervención a través de un proyecto, podamos contar con la participación de todas aquellas personas, grupos, organizaciones, instituciones que van a verse afectadas o beneficiadas directa o indirectamente con el desarrollo de un proyecto y que están siendo relacionadas directa o indirectamente también con el problema existente. Entonces, eso estoy escuchando es una conferencia o una plática, o están preguntando a alguien. Disculpen, que lo escuchan ustedes igual que yo. Para poder tomar con mayor integralidad. Sí, considero que es una conferencia de atención. ¿Perdón? Sí, doctor, como que está conectado el micrófono de alguna compañera, por lo que se ve, es Norma. ¿Alguna de las compañeras tiene ahí? Es Norma. Tiene una videoconferencia, por favor, le suplico que lo cambie. Entonces, ya les dije, ¿cómo procedemos entonces en la administración pública? Lo que procedemos es entonces a buscar, a entender los fenómenos, explicado los fenómenos. ¿Qué significa explicar los fenómenos? Que sabemos sus causas y sabemos cuáles son sus efectos. Y entonces ya para conocer las causas y los efectos tenemos que realizar investigaciones. Entonces, aquí es muy importante mencionar. Hoy en día todo profesional tiene que saber investigación, todos los profesionales. Ustedes tuvieron una suerte increíble porque la Universidad Galileo decidió que ustedes no hicieran tesis. En alguna medida tiene razón, pero en otra medida no la tiene. ¿Por qué tiene razón? Porque muchas tesis que ustedes encuentran realmente no son tesis. Es un montón de información, pero no constituye una tesis, ¿verdad? Ya les voy a explicar qué es una tesis para que ustedes tengan claridad de eso. Pero ustedes ya no van a hacer tesis, pero sí van a hacer un trabajo de investigación. Este trabajo de investigación es precisamente para que ustedes tengan algún grado de información o contribuyan a resolver un problema. Pero aquí de una vez les voy a dejar un consejo. Cuando uno hace una investigación, esa investigación se puede volver en una carta de presentación sobre un trabajo que uno quiere conseguir. Uno no tiene que investigar todo. Tiene que investigar aquellas cosas en las que uno como profesional quiere desarrollar su campo de acción. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren realizar su campo de acción en gerencia en salud. Entonces lo que tienen que hacer es hacer investigaciones en el campo de la salud, pero no estar investigando todo. ¿Por qué? Porque si hacen investigación en el campo de la salud, ustedes van a tener más conocimiento de la salud y eso les va a permitir resolver muchos problemas. Si ustedes, como administradores públicos, quieren tener su especialidad, por ejemplo, en seguridad y defensa, pues investiguen en términos de seguridad y defensa. Yo conozco varias personas que cuando van a buscar un trabajo en donde que ellos quieren trabajar, lo que hacen es decir, mire, este es el trabajo de investigación que yo hice. Y por lo tanto muestran que efectivamente han recopilado información y que manejan el tema en el que van a trabajar. Y eso les ha abierto la puerta para que puedan asegurar su éxito en el trabajo. ¿Por qué? Porque las investigaciones muchas veces generan conocimientos que las instituciones no tienen. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen una investigación relacionada, por ejemplo, con el tema de educación, digamos, los que trabajan en educación, ¿Cuál es la razón de ser de la educación preprimaria, por ejemplo? ¿Cuál es la razón de la educación preprimaria y cuál es la razón? Pues hay investigadores que ya han dicho, por ejemplo, que en la educación preprimaria se desarrolla la inteligencia.
Ustedes saben que normalmente las personas más inteligentes son aquellas personas que durante la época de los 3 a los 5 años tuvieron un tutor o una tutora o estuvieron en la escuela primaria. Entonces, esto ya fue descubierto. Alguien lo descubrió. Esa persona es ampliamente reconocida por su aporte a la educación preprimaria, ¿verdad? Y así todos los profesionales que son famosos, los profesionales, es porque han descubierto alguna cosa. Es algo importante. Por eso es que yo insisto que la investigación como profesionales es importante. Pónganle atención ustedes y van a ver muchas cosas que les van a hacer. Pero insisto, les dejo la inquietud. La investigación tiene su base fundamental en la curiosidad. Si ustedes no son curiosos, nada les despierta su curiosidad, es casi como que nunca van a ser investigadores. ¿Qué quiere decir curioso? Los curiosos son los que se preguntan el por qué. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué acontece eso? Esas son las personas curiosas, ¿verdad? Entonces, esas personas que son curiosas son las que normalmente buscan una explicación a los fenómenos. Pero en administración pública podemos quedarnos en ¿cómo se llama? En explicarnos el fenómeno. Eso significa tener conocimiento, pero no resolver el problema. Ahí vamos a ver ahorita, cuando veamos los tipos de investigación, ya les voy a explicar estos dos grandes campos de la investigación. Entonces ahora veamos los tipos de ¿cómo se llama? La labor del investigador. El investigador lo que hace es construir explicaciones de fenómenos y hechos que han sido objeto de conocimiento teórico en las diferentes disciplinas. Es decir, cuando ustedes investigan algo, les voy a poner un ejemplo, bien sencillo. Por ejemplo, investigue usted por qué muchas personas que ustedes les dan ayuda van a una comunidad y les llevan alimentos y les llevan comida y la gente sigue siendo pobre. La pregunta es, ¿por qué si estas personas reciben la ayuda, por qué se le está dando? ¿Por qué no cambian? ¿Cuál es la situación? Bueno, cuando ustedes investigan, lo que hacen es construir una explicación del fenómeno. Un fenómeno sobre el cual ya existen teorías, pero ustedes pueden crear una nueva teoría, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes descubren eso, lo que generan es una nueva teoría. ¿Qué es la teoría? Es la explicación de un fenómeno. Eso se llama teoría. Cuando ustedes, por ejemplo, encuentren la explicación de por qué hay personas que cuando suben a ser jefes, antes eran sus amigos, y resulta que ahora ya no son sus amigos, porque cambiaron su actitud. La pregunta es, ¿por qué? Es que esas personas cuando llegan a ser jefes pierden la perspectiva de que eran buenos amigos, de que puede. ¿Qué pasó? Esa es, bueno, cuando ustedes encuentren la explicación de eso, lo que van a generar es una teoría. Ahora, la situación es ver si no existen ya teorías sobre eso, porque puede ser que ya estén explicadas esas cosas y que ya hayan suficientes teorías sobre esa situación, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes vean estos. Hay una cosa muy importante que les quiero decir. Nosotros en Guatemala estamos atrasados en investigación. Los países desarrollados van, pero mil veces años luz. Nosotros, por ejemplo, ya usamos el teléfono, pero muchos de nosotros no sabemos ni qué contiene el teléfono, ni por qué se da el teléfono, por qué es que no se, por qué es que se puede andar hablando sin necesidad de que haya un alambre. Eso lo descubrieron unos colochitos fuera del país.
Entonces, muchas de las teorías de estos fenómenos que les estoy explicando ya están, ya existen. Entonces, ahora, más bien, lo que hacemos es usar las teorías que ya existen para resolver los problemas. Fíjense bien, como ya no tenemos la capacidad de generar teorías, porque ya casi todo está investigado, ahora lo que tenemos que hacer es usar esas teorías para resolver los problemas que enfrentamos nosotros. Lamentablemente, en las universidades, los procesos de investigación bajaron. Hoy en Guatemala se dice que la universidad con mayor niveles de investigación es la Universidad del Valle de Guatemala. Ya oyeron ustedes que van a lanzar su primera plataforma al espacio. Eso es un proceso de investigación complicado, ¿verdad? Ya lo descubrieron, ya lo tienen, pero obviamente no es todos, es un grupo que tuvo curiosidad. Miren, ¿por qué es que qué es lo que pasa con una plataforma en el espacio? Y entonces empezaron a investigar y ahora ya están haciendo una propuesta que ya la tienen, ¿verdad? Entonces, gracias a la investigación, se han logrado muchos avances en la ciencia y se han logrado resolver muchos problemas. Por supuesto, hay un problema muy complicado. Ustedes saben que Alfredo Nobel, ¿han oído hablar de Alfredo Nobel? ¿Jóvenes? ¿Carla, ha oído hablar de Alfredo Nobel? ¿Alguno ha oído hablar de Alfredo Nobel? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Leonel? Sí. Sí, hemos oído. Sí, hemos oído. Bueno, ustedes saben que Alfredo Nobel inventó la dinamita, ¿verdad? Y hoy en día se dice que la ciencia debe estar al servicio de la sociedad, al servicio de los seres humanos. Pues Alfredo Nobel inventó la dinamita. Pero él no inventó la dinamita para matar a personas. Él inventó la dinamita con el propósito de avanzar en los procesos de construir carreteras. La dinamita, cuando él pensó la dinamita como instrumento para grandes rocas que no se podían botar con máquina en aquel tiempo, se botonía la dinamita y se caían las rocas y se podía hacer una carretera. Cuando Alfredo Nobel inventó, cuando estoy diciendo inventó, es porque él descubrió, encontró cómo se junta la pólvora y cómo la pólvora empaquetada, fuertemente apretada, que es lo que pasa con los cohetes. Cuando ustedes ven un cohete, lo que hacen es que le ponen una pólvora y apretan, pero apretan, ¡pum! Y eso es lo que hace la explosión. Entonces, cuando él inventó, había investigado qué es lo que pasa y todo ese tipo, y inventa la... Pero se encontró después que la dinamita fue utilizada para matar a personas. Y entonces se arrepintió y dijo, yo no hice la dinamita para matar a personas. Como no hice la dinamita, todo el dinero que hice, que me enriqueció, con eso se creó el premio Nobel. Eso es lo que se entrega hoy a los grandes científicos, ¿verdad? Las grandes personas que hacen investigación. Eso es importante. Entonces, es importante que ustedes vean, por ejemplo, estos teléfonos celulares, estos ya son los resultados de la investigación. A estos teléfonos ya no se les puede llamar ciencia. La ciencia generaron estos teléfonos. ¿Qué quiere decir lo que les estoy diciendo? Estos teléfonos ya es tecnología. Eso les, ¿qué les explica? Que gracias a la investigación se genera la ciencia. Y gracias a la ciencia se genera la tecnología. ¿Y qué es la tecnología? Aquellas cosas que nos permiten hacer más fáciles las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, hoy es muy fácil comunicarnos unos con otros. Pero eso fue gracias a la investigación que generó ciencia, la ciencia de la electrónica,
Esa ciencia electrónica generó esta tecnología y ahora nosotros podemos avanzar en este tipo de cosas. Entonces, se dan cuenta que la labor del investigador es aportar. Ahora, les quiero dejar claro cuáles son los fenómenos de la investigación. Para que haya investigación se necesitan cuatro elementos básicos. Para que haya no puede haber investigación sin esos cuatro elementos. La primera cosa es que para que haya investigación tiene que haber un fenómeno. Es cualquier acontecimiento se llama un fenómeno. ¿Verdad? Por ejemplo, el hecho que yo esté hablando aquí, ese es un fenómeno. Ahora ustedes se podrán preguntar, ¿por qué será que el profesor está ahí? ¿Por qué el profesor nos está hablando? Ya se podrán. O puede haber un problema. Un problema normalmente es una situación que no deseamos. Es decir, que no nos gusta. Ese es un problema. El fenómeno es algo que existe, mientras que el problema es una situación que afecta a alguien y que por lo tanto no nos gusta. Entonces, para que haya investigación tiene que haber o un fenómeno, pero un fenómeno que nos interesa conocer o estudiar. Fenómenos vemos todos los días. Por ejemplo, hoy anunciaron que va a haber el clima va a cambiar y que va a haber frío. ¿Qué es el frío? Un fenómeno. Ese lo podemos observar, ni siquiera darnos cuenta, si nos ponen que nos ponemos un suéter. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta del fenómeno? Cuando la curiosidad científica nos diga por qué es que se da el frío, qué es lo que hace que haya frío, ¿verdad? Entonces, el fenómeno está ahí, pero para que haya investigación nos tiene que interesar investigar el fenómeno. Igual pasa con los problemas. Problemas tenemos increíbles. Hay un problema que ustedes como administradores públicos tienen que saber. El problema más grave que tiene el Estado guatemalteco se llama déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Es que el Estado no está recibiendo los suficientes ingresos y que por tanto está gastando más de lo que está recibiendo. Pero ese déficit fiscal genera otro déficit, que se llama el déficit de brecha. El déficit de brecha es el déficit que se genera porque no tenemos suficientes presupuestos. O sea, son todas aquellas necesidades o problemas que no se resuelven porque el presupuesto no alcanza. Entonces la pregunta es, ¿por qué no tenemos un presupuesto y no tenemos suficientes ingresos como otros países? Porque, por ejemplo, en Dinamarca no hay problemas de mala educación, no hay problemas de salud. ¿Por qué? Porque tienen los recursos. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no tenemos esos recursos? Entonces ahí tenemos un problema. Entonces ese es el primer elemento de la investigación. Pero para que se convierta en elemento de investigación, tiene que haber un interés de resolver el problema o un interés de estudiar el fenómeno. Si no, no se genera la investigación. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna pregunta? ¿Jóvenes? No, licenciado, está todo claro. Gracias. Claro, bueno. Entonces, media vez, miremos el fenómeno. La siguiente parte de la investigación son las preguntas que se hacen los científicos o que nos hacemos nosotros. Por ejemplo, ustedes, yo no sé si se han preguntado, hay un fenómeno ahorita que se llama sobrecarga vehicular. ¿Qué quiere decir la sobrecarga vehicular? Quiere decir que la capacidad de la ciudad ya está agotada para recibir tantos vehículos. Bueno, ese es un fenómeno, pero también es un problema. Nosotros lo podemos ver como fenómeno. Y la primera pregunta que nos hacemos para que empiece la investigación es, ¿por qué es que hay tanto vehículo y no se resuelve el problema de los vehículos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que no se resuelve? Entonces ustedes se pueden preguntar,
eso no solamente es un fenómeno, sino también es un problema. Porque, ¿qué está pasando? Por la sobrecarga vehicular, antes hacíamos 15 minutos, hoy para llegar a nuestro trabajo hacemos 2 horas, 3 horas, y ya se convirtió en un problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para resolver el problema? Entonces, primer punto es tener interés en el fenómeno y el problema. A partir de interés en el problema o en el fenómeno, nos generan las preguntas. Esas preguntas automáticamente nos generan algunas respuestas. Nosotros, siempre que nos hacemos una pregunta, asumimos algunas respuestas. Yo estoy seguro, por ejemplo, que cuando ustedes han visto el montón de vehículos, algunos se dicen, hay tantos vehículos y la gente compra vehículos porque no hay suficiente transporte colectivo. ¿Qué es eso? Una respuesta. Esa respuesta es una respuesta preliminar. No es una respuesta definitiva. Es una respuesta que ustedes imaginan en base a su experiencia, en base a lo que han escuchado. Esas respuestas que ustedes se dan preliminarmente se llaman hipótesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las hipótesis? Las hipótesis son las respuestas preliminares que nosotros nos vamos a dar, preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes se ponen que llueve mucho, está cayendo demasiada agua. Y entonces ustedes se preguntan, ¿por qué será que está lloviendo tanto? Entonces ustedes se pueden preguntar, puede estar lloviendo tanto porque hay demasiado calor. ¿Qué pasa cuando hay calor? Pues las nubes se vaporizan y el agua se vaporiza y al vaporizarse el agua inmediatamente forma nubes y eso genera lluvia. Esa es una respuesta. Esa respuesta preliminar es lo que vamos a llamar una hipótesis, ¿de acuerdo? Pero esa hipótesis es la base para realizar investigaciones. Esa respuesta preliminar tenemos que verificarla. ¿Qué quiere decir verificar? Comprobar que lo que estamos diciendo es verdadero o es falso. Eso quiere decir que las respuestas que nosotros nos demos a las preguntas pueden ser verdaderas o puede ser falso. Por lo tanto, hay necesidad de comprobar si es verdadera o es falsa. Y para eso necesitamos un método. ¿Y para qué nos sirve el método? Para realizar la investigación. Por lo tanto, toda investigación está constituida por esos 4 elementos. El fenómeno o el problema. Que lo vamos a ver siempre y cuando nos llame la atención, seamos curiosos. Si somos curiosos, vamos a preguntarnos por qué el fenómeno o por qué el problema. Nos vamos a dar algunas respuestas y esas respuestas se llaman hipótesis y esas hipótesis hay que verificarlas y para verificarlas necesitamos un método. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, ¿Hola? Todo muy claro. ¿Está claro? ¿No hay ninguna pregunta? En otras palabras, para que haya investigación, necesitamos esto. Si solo vemos el fenómeno y nos damos respuestas, eso no es investigación, porque cualquier cosa que digamos nosotros tiene que ser comprobado. Por ejemplo, si yo les digo, estoy viendo que algunos tienen apagado su teléfono o su... Puede ser, yo digo, mi pregunta es, estoy viendo el fenómeno de que algunos tienen apagado su micrófono. Entonces yo puedo sacar, ¿por qué será que apagaron el micrófono? Entonces me puedo dar una respuesta y puedo decir, es posible que algunos ya les dio sueño y se fueron a dormir. Es una respuesta preliminar, es una hipótesis. Pero tengo que comprobarla. Eso puede ser verdadero o puede ser falso. Si puede ser verdadero o puede ser falso, yo tengo que
investigarla o tengo que verificar. Y ese es el proceso de investigación. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Está claro, profesor. Bueno, voy a pasar aquí porque esto ya se los expliqué. Me voy a pasar de una vez a explicarles. Esto lo van a encontrar ahí, el documento que tienen que leer, lo que estoy discutiéndoles aquí, todo lo que son las hipótesis, las respuestas, todo lo que es el concepto de hipótesis, ustedes lo pueden ver perfectamente en su documento. O sea que no necesitan mucha explicación sobre eso, ¿verdad? Pero ahora les voy a explicar los tipos de investigación, porque esto es un punto clave para que ustedes entiendan los diferentes tipos de investigación que hay, ¿verdad? Vamos, solo voy aquí que se me movió esto. Voy a regresar al tamaño apropiado. Va, ahí estoy. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de investigación. Si entendieron lo que les expliqué, van a entender cada una de las cosas que les dice, ¿verdad? ¿En qué consiste? Entonces, primero les voy a investigar qué es la investigación científica. Fíjense bien que el concepto más amplio del conocimiento es investigación científica. Hay dos tipos de investigación. ¿Qué es la investigación científica? La investigación científica es un proceso riguroso. ¿Qué quiere decir riguroso? Que tiene que seguir una serie de procedimientos. Si no se sigue esos procedimientos, esa investigación no es rigurosa. Por ejemplo, yo puedo investigar, por ejemplo, por qué en algunas instituciones, por ejemplo, porque en algunas instituciones hay un clima laboral muy inhóspito. Un clima laboral inhóspito significa que todo el mundo está contra todo el mundo y que todo el mundo se critica. Eso es un clima inhóspito. Entonces el clima laboral está. Y yo me puedo preguntar. Y puedo hacer una investigación y hago la investigación comparándola, fíjense bien, y comparo, y voy a otra institución y miro, en la otra institución es igual, y voy a otra institución y es igual. En esas tres cosas yo puedo llegar a la conclusión. Si vi tres instituciones y en los tres hay un clima laboral inhóspito, ¿qué quiere decir? En toda administración pública hay un clima laboral inhóspito. Pero eso no es científico. ¿Por qué no es científico? Porque no seguí un proceso riguroso. Simplemente fui a ver. No pregunté. ¿Ya? Puedo ir a dos personas que se están criticando, pero no hice la investigación. Por lo tanto, no le voy a llamar a eso una investigación científica. Entonces, la investigación científica es un proceso riguroso. Es cuidadoso, sistemático, en el que se busca generar nuevos conocimientos o resolver un problema a partir de la aplicación de un método. O sea, lo que hace ese proceso es lo que se llama el método, que es lo que ustedes van a ver. Entonces, cuando yo fui a ver simplemente a esas tres observaciones, no seguí ningún método, simplemente fui a ver, demostré y dije, esta es mi conclusión. Pero no seguí un método. Ya les voy a explicar el método científico. Entonces dice, la investigación es un proceso científico porque obtiene información a partir de un plan preestablecido. Una vez asimilada y examinada, modificará y adquirirá conocimientos. Es organizado porque es necesario especificar en detalle el estudio, qué es todo lo que voy a hacer. Y es objetivo porque trato de que no esté sometido a mi opinión personal. Por ejemplo, el ejemplo que les puse de ir a ver el clima organizacional, puede estar mi presión, mi opinión personal. Y mi opinión personal es que si hay dos personas peleando, el clima laboral es inhóspito. Pero un clima laboral no significa que sea inhóspito solo porque dos personas estén peleando. Ahí mi
fue mi opinión la que tuvo que ver. Entonces deja de ser objetiva, ¿verdad? Ahora miremos los pasos, los elementos básicos del método científico para que ustedes tengan claridad sobre el cómo se llama, lo que son los pasos del método científico. Para que algo se considere científico, hay cuatro pasos. Miremos los cuatro pasos del método científico. Los cuatro pasos del método científico, son cinco, perdón. El primer paso del método científico se llama observación. El primer paso se llama observación. Ya. Les voy a explicar esto rápidamente porque aquí creo yo que es donde van a entender todo lo que es la investigación, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. La primera parte es observar. Quiero que les quede claro que observar es usar los sentidos, no usar los ojos. Ustedes observan no con los ojos, sino observan con todos sus sentidos. ¿Para qué observamos? Observamos para ver los problemas o para ver los fenómenos. Por ejemplo, ¿cómo se dan cuenta ustedes que hay tempestad? Pues con el oído. ¿Cómo saben que hay tempestad? Porque está tronando. E inmediatamente ven que hay un rayo, pero primero oyeron el trueno. Entonces ahí hay una observación. Siempre que los sentidos, utilicemos los sentidos, estamos observando. Insisto, la observación es el uso de los sentidos para observar la realidad. En este caso es para ver los fenómenos y problemas. Al ver los fenómenos y problemas, inmediatamente vienen las preguntas del observado. Luego viene el planteamiento de la hipótesis. Luego viene la verificación de la hipótesis. Y por último llegamos a las conclusiones. Si seguimos esos pasos, se dice que el conocimiento que generemos es científico. Si no seguimos esos pasos, el conocimiento es empírico, no científico. Empírico quiere decir que es producto de mi experiencia y de mi opinión, ¿verdad? Aquí, si seguimos estos pasos, lo que evitamos es la subjetividad y lo que evitamos es que automáticamente no sea con observaciones pequeñas, sino que sea con un paso riguroso. Por lo tanto, el conocimiento científico es aquel conocimiento que rigurosamente sigue la observación, las preguntas, los planteamientos o respuestas, que se llaman hipótesis, la verificación de las hipótesis y las conclusiones. Con eso, les dejo hoy la inquietud para que ustedes, ojalá, se involucren en investigación, sean curiosos, se pregunten sobre todos los fenómenos y van a ver qué interesante, porque uno aprende como ustedes no se imaginan. Así que por hoy, eso sería todo. Les agradezco su atención y que pasen feliz noche. Que descansen. Feliz noche, doctor. Feliz noche, muchas gracias. Que descansen todos, muchas gracias. Feliz noche, doctor, hasta el otro martes. Hasta el otro martes, nos vemos. Feliz noche a todos, que descansen. Feliz noche a todos, que descansen. Thank you.